541. Mi nombre es Pavel Herrera Hernández y una vez más acuso al régimen de los Castro de violentar mis derechos. Yo me dirigía a Santa Rita, salí de mi casa normalmente y al llegar a la esquina un patrullero de la policía me interceptó acompañado por un señor de la seguridad del Estado, lo de señores por respeto, de la seguridad del Estado, el cual me dijo que no había Santa Rita, me posó y me introdujo en el patrullero. Entonces, después fuimos o me llevaron a la unidad del Cotorro. Ahí tuvimos una especie de conversación. Él me decía, yo le decía, él me planteaba, yo le planteaba. Entonces, me sacó de la unidad del Cotorro. Me volví a montar en el patrullero, esposado, y me llevó a Villa Blanca y Petróleo. Eso estaba más allá de las playas del este, en Guanabo para ser más exacto. Ahí me dejaron abandonado. Por la mañana yo estaba en la escalera bien temprano y pasó Pavel y lo saludó normal, vino para aquí para bajar la matica como siempre coge la huevo para la pincha y veo un patrullero que coge y viene para acá y lo para y cogen y lo esposan y lo meten para adentro como si fuera un perro. Ahí en ese momento cogí y vine para acá a ver lo que pasaba, pero esa gente tragiquísima con él, maltratándolo ahí y todo eso. ¿Y cómo es Pavel aquí en el barrio? Pavel es una persona que se lleva con todo el mundo aquí en el barrio, una persona que es chévere. Todo el mundo lo trata bien y está bien a todo el mundo. Él no, aquí no tiene problema. Hay personas que no se pueden señalar con un dedo, ¿sí? Pavel es uno de ellos. Aquí las personas, aquí los elementos, ¿verdad? De pinga, se le andan jodiendo en la calle, andan dando pingazos por ahí, no le pasa. Personas que no piensan igual que todos los demás. Que así, no pasa ni pinga. Esto es así, esto bien, es. Fíjate así. Bien, Pavel, con nosotros aquí. Siempre a todos. Nadie bien, puede decir nada. Ni el viejo, ni el joven, ni el chiquito. Una gente que respeta a todo el mundo, imagínate. Pero bueno, ellos se lo quieren llevar por pensar distinto, ya eso es un problema de ellos.